Julio Verdeguer Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va por la disminución del precio de la tortilla hasta en un 10% en términos reales. En la conferencia mañanera de Sheinbaum, este martes 22 de octubre en el Palacio Nacional. Este es un aspecto central que nos ha encargado la presidenta. Tenemos que garantizar precios justos por el maíz blanco no transgénico a nuestros productores. Pero también tenemos que pensar en nuestros consumidores, particularmente las personas más pobres y vulnerables de este país, gastan un porcentaje muy alto de todo su ingreso en comprar tortilla, que es muy importante en su alimentación. Y los precios aumentaron y no han bajado. Se trata de trabajar con todos los actores de la cadena para ver cómo le hacemos para bajar este precio. Estamos ya platicando uno por uno con ellos, los vamos a invitar a un acuerdo nacional por el maíz y la tortilla, con una meta muy ambiciosa de lograr bajar el precio de la tortilla durante el sexenio hasta un 10% en términos reales. El titular de SADER indicó que la dependencia trabaja en cuatro ejes principales: bienestar de las personas que trabajan y viven en el campo, garantizar el maíz blanco y la autosuficiencia de frijol, garantizar agua y sostenibilidad. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.